Durante muchos años, la cantautora mexicana Eli Guerra se castigó por ser antisocial, porque no le gustaba ir a las fiestas. Hoy, a sus 47 años, ya evolucionó. Ya aprendió a decir no, a poner límites y sentirse libre. Casi siempre decimos, ay no, no cambiamos. No, no, las personas no cambiamos. Y yo digo, no, sí cambiamos. Hay una evolución natural. Ahora, que hay un hilo conductor, que hay un core, o sea, que hay un núcleo de nosotros que no cambia. En este momento yo aterrizo en que, ah, claro, yo voy para los 50 años. No es cualquier edad, ¿no? Ya atravesé muchas cosas, ya defendí muchas otras, ya solté muchas otras. He podido irme descubriendo a lo mejor como más entendida de lo que es compartir la vida, más entendida de mí, ya no me castigo tanto. ¿Por qué eres antisocial, Eli? ¿Por qué no te gusta salir a las fiestas? La regiomontana recordó que al inicio de su carrera era casi una obligación tener que estar en el reventón después de un evento en el que se presentara. Tenía que estar atendiendo a la gente y ella no tiene esa capacidad. Ahora lo comprendo y ahora puedo decir, no, gracias, lo disfruto, me voy. Aprendí a decir que no a muchas circunstancias que no me beneficiaban, que no tenían realmente impacto positivo en mi vida, pero sí en la de los demás y quizás sí en las exigencias de lo demás. Considero que en mayor grado de intimidad tengamos con nosotros mismos, entonces podemos descubrir realmente quiénes somos. Eli Guerra es la misma de siempre, continúa defendiendo sus ideales, cree en su creatividad y se siente más relajada, pero también más intensa en otros sentidos. El equilibrio empieza a tener un lugar importante en mi vida y ese equilibrio entonces me permite entender, ah, yo soy este tipo de músico, no soy aquel tipo de músico. Todas esas decisiones, ahora me doy cuenta por qué las tomé desde muy joven, pero las celebro y entonces las llevo a cabo y no asustarme, porque eso hacemos cuando empiezas a reflexionar y a estar solo. Ah, claro, estoy sola porque no quise casarme, porque no quise tener hijos. Ah, claro, y que eso te iba a dar, estar solo, ¿no? Este tipo de cuestionamientos los estoy empezando a disfrutar porque los he soltado y entiende uno, ah, claro, este es mi propósito de vida, es ser creativa. Me siento bien siendo creativa. Luego de 6 años de trabajo, Eli Guerra presenta Zion, material en el que realiza un viaje personal a través de diferentes voces de ella misma, de su experiencia de vida, de lo que persigue a su alrededor, de la mujer que hoy es y de su nacionalidad. Es un disco absolutamente vocal, en el que todo lo que escuches es mi voz. Entonces este juego de muchas voces, este layer o capa tras capa, de voz tras voz, lo que organizan es un coro de emociones que se traducen en música. No es tan complejo, no es tan experimental. De alguna forma, lo que creo que llegué a lograr a través de este experimento fue que escuches música, pero hecha por voces. Asumí un camino independiente desde hace muchos años, justamente porque ese grado de libertad se veía siempre como, si no comprometido, porque al final pero lo defendía, sí era muy desgastante estar defendiendo un proyecto creativamente hablando, libre. Así que esa parte aquí ya está del otro lado. Yo me siento libre creando, pero claro, lo que pagas, el saldo a pagar es, bueno, te metiste en una creación tan personal como siempre lo ha sido, pero te metes en una creación que te exige tanto que el desgaste viene de otra manera, ¿no? Con el apoyo de la tecnología que recreará este coro de voces y acompañada del músico Camilo Freudeval, Eli Guerra presentará ese trabajo los días 20, 21 y 22 de septiembre en el Cantoral de esta ciudad.